¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Oblígame Perro TV aquí en la Cueva del Perro con mi amigo Enrique. Vamos a probar cervezas. El día de hoy le toca el turno a la... Hoy vamos a probar la Tempus Reserva Especial. La Tempus Reserva Especial, creo que sí. Ya hemos probado todas las Tempus que hay en el super. Según yo, sí, ya probamos la verde y probamos la café. Pero yo creo que pasaron sin pena ni gloria, porque la verdad ahorita le comentaba y ya no me acuerdo. Una de las primeras que probamos. Estaban. Y es el pedo de que ya llevamos un montón de cervezas. Pero no han de haber estado tan chingos, si no nos acordaríamos. Sí, no, la verdad estuvieron de medio. Creo que estuvieron de medio. No me crean, vean el... Sí, lo capaz de que sí estaban buenos y ya no nos acordamos. La liga, sí, hubo algunas que estuvieron buenas. No nos crean, vean los videos. La oscura estaba buena, según yo. Vean los videos, porque la verdad ya no nos acordamos. Y bueno, fueron de las primeras. Ya nos cuesta trabajo encontrar cervezas en el súper para hacer catas. Sí, ahora sí que sí. Esta es de la cervecería Primus. Es una cerveza 100% malta. ¿Será como la del modelo, güey? No sé, yo creo que se ve bonita, tiene su tono rojizo. Es una cerveza que encuentras, yo la he visto hasta en el Oxxo, las venden, ¿no? En el Oxxo yo también. Esta en específico no, pero no. Las otras Tempus, las otras, sí. Esta es así como, pues esta es la reserva especial. Esta es la reserva especial de la cervecería Primus, hecha aquí en la Miguel Hidalgo, en la colonia Escandón. Sí, enero del 2022, pues no dice nada más, 6 grados de alcohol, o sea que está potente, cabrón. No es mucho, 6 grados no es mucho, pero a ver, sí es más que los 4 puntos y cacho de otras cervezas, los ¿no? 4 o 5 que regularmente vienen. Y la está sirviendo el Enrique, es un color cobre. Pues ámbar, ¿no? Ámbar, sí. Tiene color de Victoria, güey. No, está más oscuro esto. ¿Un poquito más? ¿Qué te gusta? ¿De indio? Pásame, ándale, no tan oscuro. ¿Quién sabe? Está por ahí, tiene, ¿no? Tiene como que color de indio, ¿no? Pues tiene el mismo color de la botella. El color de la botella, color rojizo, ámbar, rojizo, cobrizo, ámbar rojizo, así es. Como una nochebuena, güey. No tan como oscura. Como una boca. Bueno, el caso es que ustedes lo pueden ver. 100% malta, güey. Está más oscura que la 100% malta de modelo, güey. ¿Sí, no? Sí, está más oscura. ¿Oler? Olemos. Notas de melaza, es lo primero que me pega. Sí, huele a pan. Huele a calabaza y a notas de melaza. La comida de ganado. A tepache, ajá, huele así como a tepachoso. Sí, huele mucho a malta, el lúpulo no se hace presente. A mí las notas que más me destacan de esta cerveza es los olores a melaza, a calabaza, a fermentado de calabaza o de pan muy poquito, más que nada a calabaza en tacha, así, ¿verdad? Huele dulce, una espuma bonita, espuma pues ya desapareció, el color bonito, muy baja la espuma, pero tengo bien, miedo de probar porque a mí yo no soy muy fan de las, va a estar muy dulce, de las que saben a melaza, sí, va a estar muy dulce, no soy muy fan. A ver. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Esta Tempus, ¿a ti te gustó? A mí sí me gustó, fíjate. A mí no me gustó. ¿No a mí gustó? Se me hace que está muy dulce. No está tan dulce. A mí se me hace exageradamente dulce. Mucho sabor a melaza, mucho sabor a calabaza. O sea, esto es como si te estuvieras comiendo como a camote. A camote de naranja. Es como camote. ¿Ah? Es como cerveza de camote, güey. Tiene sabor a camote de naranja. Ese camote de naranja que vende el carrito de camotes. Está alcohólica y no se siente y pega. O sea, sí, o sea, el efecto está chingón. Está... Pues, híjole, a mí la verdad no me gustó mucho por esas notas de melaza, de camote, demasiado dulce para mí. ¿Sabes que necesita que se caliente un poquito? No. Caléntala, güey. No, es que está muy dulce, ¿no? O sea. No, a mí no es tan dulce, güey. Y ese sabor a calabaza y a camote, y más bien es a camote, no a calabaza, ¿eh? Es a camote. ¿Sabes de qué me sabe? A puré de camote. Es que a mí sí me gusta el camote, güey. Sí, yo sé que te encanta. A mí me encanta comer camote. Sí, te encanta comer camote. Y puede ser eso, que a ti no te gusta el camote, güey, pero a mí sí me gusta el camote, güey. Ahora sí que es de las cervezas que tenemos, opiniones encontradas, cabrón. Esta cerveza se me hace... Sí, a mí sí me gusta. Está buena, no está mala, está buena, pero no es mi gusto. Está... ¿Sabes? Aquí se me va... ¿Con qué va esta perfectamente bien? Con un cafecito. No. De postre, cabrón. Cena navideña. Sí, por el sabor a camote, así con el pavo, con puré de papa, con puré de camote. Claro que sí.
con puré de camote. Esta está mejor. Arándanos, ¿no? Ándale, esta está mucho mejor. Esta va mucho mejor con tu cena navideña o tu cena de Acción de Gracias, si quieres poner mamón. Va muy bien con ese tipo de comida, con un pavito, con un jamón, con tus habichuelas. Así tipo gringo. ¿Por qué? Porque tiene sabor a camote y a calabaza. Entonces, a mí lo que más me latió... Me transporta a Halloween, ¿no? Es que, a mí sí me se me hace rica, sí sabe como dice Chucho a camotito, a mí sí me gusta el camote, aunque se... Tenga la chingada. Pero sobre todo, el efecto alcohólico, porque sus 6 graditos, le estás dando el traguito y pero no y saben. Pegan. Pero y no saben. No sí, sabe alcohol. Está chingón. No sabe alcohol, tiene 6.1 grados de alcohol, que no saben, pero sí esta se siente. Esta es como sí se siente el poche. Esta es la chela de inicio de peda, de tomarte 2 para calibrarte y ya te agarras ahora sí que lo del... A mí esta cerveza me transporta a reunión familiar navideña o a posada. Sí, como un pavo. Esta cerveza es... Es como una nochebuena, güey. Es una cerveza para el Oktoberfest. Es una cerveza con sabor a octubre. Invierno. Y te digo, para mí es un sabor muy parecido a las Bock, así como la nochebuena. Bueno, quién sabe, es un sabor muy cálido, muy apapachador. La neta, sí, sientes que te apapacha la cerveza, sí. ¿No? O sea, te da patada. Yo le voy a dar un thumbs up. Sí está buena, no es mi gusto. Yo no me compraría otra porque no soy de este estilo, pero... Pero no salen tan caras, estas son como de 28 baros. ¿Sí? Sí. Muy recomendable para probar, ¿eh? Sí, pruébenla. Por currículum, tomes una. Es la reserva especial de la gran familia. ¿Sabes qué? Se me imagina a algunas Iron Maiden que hemos probado. Hay una Iron Maiden que está mejor esta. Y esta está mejor, que las Iron Maiden, así que pues inviertan sus 20 y tantos pesitos en esta cerveza. Hay que saber comprar porque... No caigan en la trampa, porque nosotros caímos. Sí, caímos, ya no volvemos a comprar. Ves Iron Maiden y te vas, y las latas están poca madre. Digo, si coleccionas la lata, pues sí, cómprenla, pero por el líquido, no. No, esta cerveza está ya, y ahorita que la estoy tomando, tiene razón Enrique, ya un poquito más caliente, sabe mejor. Es un Thompson. Sí, está chingona. Sí, está buena, una cerveza especial para octubre, reserva especial. Está buena la cervecería Tempus, reserva especial. Sí, por favor, amigos, suscríbanse de este lado, activen sus notificaciones y por aquí nos seguimos viendo en la siguiente carga. Salud. A ver quién nos está buscando. Se me está modelo, güey. Tenemos un contrato, güey. Millones en el que lo logramos, cabrón. Güey, después de toda la mierda que les echamos, cabrón. Ahí pone pausa esa madre, ¿no?